Buenas, buenas noches. Bueno, recién bajado del escenario. Jorge, bueno, bienvenido. Gracias por participar de los 50 años del festival. Y bueno, lo señalabas vos, un hecho histórico. Tocás minutos antes que los pibes. Te vas a quedar. Y bueno, esto de la esencia del festival y decir presente con tu música. Sí, la verdad que yo he tocado mucho en Merlo. La gente de acá lo sabe. En ámbitos muy diferentes. Algunos muy pequeños. A veces, bueno, acá justo estoy viendo gente que participó de algunos de la producción de algunos de esos eventos. Entonces, tocar en este festival me parecía casi estaba como entre medio de un artista, como ponían, artistas nacionales y los locales, porque estoy como en el medio, o sea, yo es mi segundo hogar. La verdad que hace 20 y pico de años ya que vengo, voy y vengo. La música es una de las razones por las cuales quizás, obviamente que agradezco, seguir tocando y haciendo música, por las cuales no me he podido instalar aún aquí. Pero la idea es hacerlo, obviamente que es hacerlo. Hablando de instalar, ¿primero tiempo grabaste solo en la banda? No, yo acá he grabado, pero grabé también en Merlo, en el estudio de Martín Cristini. Sí, exactamente. O sea, después sí, he grabado en otros estudios, obviamente, en muchos estudios. Pero siempre que puedo, de hecho, para hacer este concierto hice dos ensayos, en el estudio, en La Palagua, el estudio de Martín. Es como, no sé, como todo un ritual para mí. Es familia, es toda gente que conozco. A Martín lo conozco de muy jovencito, cuando él daba clases de piano. Ahora es director de coro, es productor, trabaja ahí en el estudio, y muchos artistas locales tienen la posibilidad de grabar su música acá, gracias a él también, y gracias a ese estudio. Entonces me parece interesante apoyarlo. Y obviamente, porque somos muy amigos, somos amigos. Justo yo me enteré, básicamente, de la posibilidad de hacer algo juntos porque vi un reel, me lo empezaron a mandar todo, que se viralizó. Cóndor, dale, que tenemos que ir a Merlo, San Luis. Lo tenemos que ir a San Luis. ¿O te olvidaste? No, me acuerdo, San Luis. La Merlo. Merlo, San Luis, que nos vamos a encontrar con el Valle del Sol, ¿es? Vamos a encontrar con un amigo. Vamos a encontrarnos con un amigo que no lo vamos a revelar hasta el momento. Hasta el momento. Solo que es un tipo que es corto de vista. Ah, claro. De ahí el seudónimo. El sobrenombre. El apodo. Sí. A ver, adivina. El mote, el apodo, el seudónimo. Sí. ¿Qué más? El apelativo. ¿Qué será, no? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Vos te acordás que se le perdió un tambor? Sí, claro. Sí, se le perdió un tambor. Pero luego lo encontró. Lo encontró, creo. Y no sé, con la vida. ¿Lo encontró o no? Parece que no. ¿En serio? Me parece que sí, vamos a preguntar. Dale, vamos a preguntar. Ahora cuando vamos a Merlo, le preguntamos a este muchacho, que no vamos a decir quién es. No vamos a decir quién es. Perdió el tambor y creo que lo encontró. Donde mis amigos me deschavaron. No, tremendo. Yo cuando la vi digo, pero no cambian más esto, por suerte, no cambian. Son siempre lo mismo. Muy bueno porque nunca hubo nada más que cuestiones de diferentes caminos artísticos. Yo recién pensaba, de hecho, hoy vamos a compartir algo seguro. Bueno, acá en el medio de esta bataola bajística, quiero presentarles a un querido compañero de ruta de muchos años. El hombre del tambor. Jorgito Araujo Magú, un vecino de acá, que nos va a acompañar en esta pieza. Dale, Cóndor. Thank you.
ya lo dije ahí arriba y lo digo acá también. Pero la gente que me vio estaba básicamente, quizás que no conocía lo que estaba haciendo. Todas son canciones mías y estoy con una guitarra. O sea que yo siempre fui muy así. No, ellos me conocieron de esa forma y respetan mucho, me parece, como yo los respeto a ellos y los admiro. Esa cuestión mía también de por momentos no saber bien qué hacer, no saber bien qué es lo que tengo ganas de tocar o qué formación o cómo hacer. He vivido muchos casos así, muy conflictuados también, porque la verdad que a veces no lo sé. Una vez Diego Barnedo vino a un concierto de un grupo que también he tocado acá, que se llama Gran Martel, es un trío de rock, donde yo toqué la batería y canté en ese grupo, que es lo que hacía cuando era adolescente. Y lo retomé al mes de dejar de tocar con Diego y con Ricardo. Entonces, cuando viene a tocar Diego de invitado, me ve tocar un show y cantar una hora y media. Y no me había visto nunca cantar. Y me dijo en el camarín, pero vos querías cantar. Y la verdad que ahora que me subí y canté las canciones como cuando era pibe, me doy cuenta que evidentemente son cosas que por suerte me las respeté. Porque si no hubiera buscado por lugares quizás equivocados, o entrar en fricciones o en cosas que nunca pasaron con ellos, por suerte. Era mi cuestión, reencontrarme con lo que yo soy artísticamente, que no es solamente tocar la batería, realmente lo digo, ¿eh? O sea, yo escribía, cantaba temas desde muy chiquitito, desde los 8 años. Entonces, soy un fan de la batería y me enloquece. Recién me senté un ratito y ya me volví a loco tocando, ¿no? Cuando Maxi, por suerte, me dio un ratito la posibilidad de tocar la batería, pero obviamente que es lo más familiar para mí. Pero me encanta también hacer canciones como recién, cantarlas, componerlas, todo ese proceso me encanta. Sí. Nahuel lo tengo en la mira desde hace muchos años. Él era muy jovencito y yo la primera vez que lo vi tocar dije, yo quiero tocar con este pibe, ¿viste? Entonces me acuerdo que, no sé cuál fue la oportunidad que se dio, si fue una zapada o qué sé yo, que yo estaba ahí y le digo, mirá que cuando haga canciones, cuando haga algo, quiero que toques la viola. Y bueno, obviamente lo primero que pensé cuando grabo mi primer disco, yo no tenía ni idea qué formación salir a tocar. O sea, sinceramente, porque yo grabo canciones donde había pianos, un montón de cosas, no sabía qué iba a hacer. Y pensé en un sexteto, y cuando pensé en el sexteto, pensé en los músicos que después formaron ese sexteto, que son César Silva, que es el productor de los discos, que es fundamental, porque si no, no estarían esos discos, que es el guitarrista del sexteto. Y después, bueno, Laura Migliorisi, Pilar Escurra, que es la que hace los arreglos de vocales, increíble. Y medio que salimos en sexteto con Fede Palmolela, que es un contrabajista, bajista, que yo hice con él una gira con Magnalli Waters y me quedé recopado de todo lo que hacía en ese proyecto. Entonces, bueno, lo llamé y ahí salí con un sexteto. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de armar el sexteto acá con músicos locales, dije, Nahuel es el violero. No, ¿qué vamos allá? No, te digo más. O sea, voy a tocar con la batería de Catriel. O sea, que imagínate que no, me voy a sentar y voy a mirar, voy a hacer una foto así, me voy a poner a tocar. Pero más que nada compartir el momento. Yo creo que es eso, ¿viste? O sea, yo también los voy a ir a escuchar a ellos y lo que me imagino que va a suceder es que en un momento quizás alguno... Son 5 discos que grabé con ellos. Entonces, capaz que algún tema, 1 o 2 temitas que grabé, seguramente nos van a dar ganas de tocar un rato. Y me encantaría tocar como con la bata compartida. Ahora voy a ver si se lo propongo, porque Catriel esté de un lado y yo del otro, y hacer una cosa juntos, así, no sé. Ojalá se pudiera 2 baterías, pero bueno, no hubo tiempo de hacerlo. Ricardo, gracias por venir a la Fiesta Nacional de Base. Gracias por invitarnos, la verdad que muy lindo. Gracias por verlo. 50 años, cómo lo vivieron hoy con toda esta gente. Divino, ojalá no hayan pasado tantos años, pero bueno, ojalá vengamos en un par de años otra vez. La verdad que ahora a full con los 35 años, están a full. Nos vemos. Saludos para la gente. Dale, saludos para toda la gente de Merlo, San Luis, a todos. Muchas gracias por recibir.